Dios, gloria a Dios. Mi alma te alaba, papá. Gracias, Jehová. Gracias por este nuevo día, por este nuevo amanecer, por este nuevo tarde, por este nuevo día, glorificando y exaltando tu nombre, Señor. De veras, estamos completamente agradecidos contigo, aunque hayan luchas, pruebas y tribulaciones, y haga lo que haga, Señor, con Cristo, contigo, sabemos que todo lo vamos a poder vencer estando juntamente contigo, Señor. Ay, Padre, de veras, estamos realmente bien agradecidos en este día contigo, papá. Sabemos que tenemos momentos de lucha, de prueba, de tribulaciones, pero también sabemos de que tenemos tu respaldo, Señor, que sabemos realmente que tú estás a nuestro lado, que tú vas a poder siempre ser exaltado y glorificado al final de todas las pruebas que vengan a nuestras vidas, Señor. Sabemos de que realmente estando contigo, venga lo que venga, vamos a salir adelante, Señor. Sabemos perfectamente que el propósito tuyo para glorificarte es, a pesar de que vengan las pruebas, estando contigo, las vamos a vencer, y ese es el propósito, ese es el plan tuyo, dar a conocer que tú eres el que debe ser exaltado, eres nada más tú, Señor. Que aunque vengan esas luchas, esas tribulaciones, esos problemas, esa falta de fe, aunque venga ese problema en el ministerio, aunque venga todo lo que venga, sabemos de que estando contigo lo vamos a poder superar. Amén. Hermano Giovanni. Gloria a Dios. Gracias, hermano Marlon. Damos gracias a Dios una vez más, una vez más, porque el Señor nos tiene en este hermoso lugar, ¿verdad?, para honrar y bendecir el santo nombre del Señor. Damos gracias a Dios por lo que Él ha hecho y sigue haciendo. Amén. Así que queremos agradecer a cada uno de los amigos y hermanos, amén, que se están conectando, y a los hermanos que siempre están ahí en sintonía, ¿verdad? Agradecemos a Dios por un día más que el Señor nos regala, que podemos abrir nuestros ojos, ¿verdad?, y agradecerle a Él, ¿verdad?, porque solo Él es bueno. Amén. Así que vamos a empezar con este programa, amén, dándole gracias a Dios, ¿verdad? Este es tu programa, Al Sonar de la Trompeta. Sabemos que pronto sonará esa trompeta, y la pregunta es, ¿estás preparado? ¿Estás realmente preparado para esa prueba, para ese día, para ese sonar de esa trompeta? ¿Estás realmente preparado tú para estar esperando y glorificando el nombre del Señor en ese día? Amén. Así que damos gracias a Dios y esperamos, ¿verdad?, que seamos de bendición para la vida de cada uno de ustedes. Estamos contentos, estamos alegres, seguimos trabajando la obra del Señor, ya que pues hoy estuvimos en ayuno ahí en la iglesia, y seguimos, ¿verdad?, proclamando las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que bendecimos el nombre del Señor, y agradecerle a cada uno de los amigos, ¿verdad?, que nos están sintonizando. Agradecerle también a los hermanos que han colaborado con la ayuda a nuestro país, Guatemala. Amén. Amén. Sabemos que está pasando por duros momentos, pero sabemos que el Señor levanta y restaura, amén, a nuestra bella nación Guatemala. Bendito es el nombre del Señor, amén. Amén. Así que si usted quiere, ¿verdad?, poder colaborar y, ¿verdad?, poner un granito de arena, tenemos un amigo pastor allá en lo que es la aldea El Rodeo de Escuintla, allá donde sucedió esta catástrofe del volcán, ¿verdad?, que arrasó con muchas colonias de por ahí, aldeas, y pues el pastor Jorge Colindres está ubicado en la aldea El Rodeo, en la iglesia, amén, y ahí es donde él está recibiendo la ayuda
ya que la iglesia pues se ha convertido en una bodega prácticamente para repartirle a los pobres, a aquellos damnificados. Y si usted quiere colaborar y poner su granito de arena, pues puede comunicarse con el pastor, amén. El nombre del pastor es Jorge Colindres. Y el número de teléfono, usted puede llamarle al 35 15 07 60. Este es el teléfono de WhatsApp, usted puede comunicarse con él por WhatsApp, ¿verdad? Puede llamarle y si usted quiere colaborar, ¿verdad? Él es de la iglesia Casa de Oración, amén. Usted lo puede ubicar también en Facebook, Casa de Oración El Rodeo, amén. Usted puede ver ahí los videos como el hermano pues está recibiendo la ayuda que desde aquí de Estados Unidos también se manda, y los hermanos allá en Guatemala, ¿verdad? Y amigos y aún no cristianos están mandando la ayuda a Guatemala, amén. Así que saludamos a todos los hermanos de allá de Cristo Roca Fuerte también a través de su televisora, amén, canal 54 y 93, amén. Saludamos a todo Chinautla, Santa Luisa, zona 6. Saludamos también a todas las colonias a su alrededor. Gloria, Santa Paz, La Rich, Asunción, ¿verdad? Y a todos los lugares donde se pueda pues encontrar el canal, ¿verdad? Donde logre llegar la señal, pues les damos un cordial saludo desde acá, desde Nueva York, ¿verdad? Desde el área de Farroca, güey, ¿verdad? Estamos acá exaltando y glorificando el nombre del Señor, pidiéndole en realidad, pues que Dios trabaje en sus vidas, ¿verdad? Y en nuestras vidas aún siga trabajando para poder seguir exaltando y glorificando el nombre de Jehová. Amén. Amén, así es. Así que queremos dejarle saber, amén, de que si usted quiere poner su granito de arena para usted colaborar, ¿verdad? Y ser de bendición, usted puede comunicarse con el pastor Jorge Colindres allá en la aldea El Rodeo, Escuintla, donde el hermano ha abierto las puertas de la casa de Dios para que sea, ¿verdad?, de bendición para recibir toda esa encomienda, ¿verdad? Comida, ropa, colchones, ¿verdad? Entonces usted puede llamarle al hermano y comunicarse con él de qué manera usted puede ayudar a los damnificados, ¿verdad? Recordemos también que Dios ama al dador alegre, y si Dios le pone, le toca su corazón para que usted pueda ayudar a su amigo, a su hermano. Puede ser que ahorita estas personas están realmente necesitadas. Estas personas perdieron todo, perdieron familia, perdieron todo, casa, todo, ¿verdad? Y no lo hicieron porque ellos quisieran, sino que la ley de la naturaleza, pues así lo decidieron. Y ahora es cuando en verdad la hermandad guatemalteca tiene que darse a conocer. Amén. Amén. Así que usted puede comunicarse con el pastor al teléfono 35 15 07 60. Amén. Así que si usted de aquí de Estados Unidos quiere colaborar con el hermano pastor, amén, así que él no se está lucrando ni nadie se está lucrando de nada. Si usted quiere ayudar, gloria a Dios. Si no quiere ayudar a nadie, pues gloria a Dios también. Dios suplirá por otro lado, amén. Amén. Así que si usted quiere comunicarse con él, usted puede también entrar a la página de la del ministerio del hermano pastor, Casa de Oración El Rodeo Escuintla. Usted puede ver ahí cómo la gente ha estado llegando a recibir agua, a recibir medicamento, a recibir ropa y todo lo necesario, ¿verdad? Para poder sobrevivir a todo esto, ¿verdad? Que ha estado pasando. Amén, amén. Si usted cree que los trapitos que usted cree que ya son viejitos para usted, ¿verdad? Y los tiene ahí guardados en una bolsa, colgados, esas personas ahorita lo están necesitando. No se olvide de que si usted brinda su ayuda, más adelante uno no sabe, ¿verdad? Posiblemente más adelante puedan venir tiempos de prueba y de tribulación a su vida, y ahí va a estar la mano de Dios también acuerpando a su vida. Amén. Amén. Así que para los hermanos que están aquí en Estados Unidos y el Señor ha tocado su corazón y poner un granito de arena, y usted dice, pero no queremos mandarle a nadie porque no conocemos, y como la gente se aprovecha, ¿verdad?, de la
de la situación de las demás personas, usted puede comunicarse con el pastor, ¿verdad? Jorge Colindres, al número de teléfono 011, es área Guatemala, 011-502, desde aquí de Estados Unidos, 011-502-35-1507-60. Pastor Jorge Colindres. Y también usted puede entrar a la página del Ministerio del Pastor, Casa de Oración El Rodeo Escuintla, para que usted pueda contribuir y ayudar a nuestros hermanos guatemaltecos. Amén. Hoy por nosotros, Guatemala, y mañana puede ser por otro país. Así que, pero en Cristo, amén, somos uno solo. Amén. Aquí sí que no hay aquí fronteras, sino que ayudamos al caído, ¿verdad? Ayudamos a aquel que está ahí tendido en el suelo para levantarlo. Gloria al nombre del, amén, Señor. Aleluya. Así que ya estamos al aire y saludamos a toda esa hermosa comunidad de Chinautla que nos está sintonizando por el canal de televisión, por Cristo Roca Fuertes, canal 54 y 93. Dios me los bendiga, Dios me los guarde, amén. Estamos aquí con el tema, amén. ¿Cuál es el tema, hermano Marlon? Toma tu cruz y sígueme. Aleluya, así es. Gloria a Dios. Esperamos de que este tema les agrade, les sea de su gusto, pues en realidad sabemos de que estando en Cristo Jesús, tenemos que agarrar nuestra cruz, ¿verdad? Y seguir al Creador, aunque vengan pruebas y tribulaciones. Vamos a estar tocando unos textos bíblicos nuestra lectura principal va a ser en Lucas 9, 21 al 23 y Gálatas 2 al 20 y 6 del 12 al 17, amén. Tenemos un pensamiento central en la lectura bíblica del día de hoy, pero vamos a entrar en palabras de oración antes, amén. Amantísimo Señor, Padre Celestial que estás en el cielo, a ti sea la honra y la gloria, amado Señor. Te pedimos y te suplicamos, papá, que seas tú, Señor, glorificándote por medio, Señor, de tu palabra, amado Señor. Quítanos, Señor, de este lugar, Señor, y ponte tú, Señor, que todo lo que exprese en nuestras bocas, Señor, sean palabras puestas por ti, Señor, para hablar a aquel que tiene necesidad de escuchar y tu palabra, amado Señor. Te pido, Señor, que utilices la vida de mi hermano Giovanni, Señor, la boca, la sabiduría que tú le has dado, amado Señor. Que seas tú, Señor, poniendo palabras sabias, Padre, en la vida de mi hermano. Señor, sabemos que la vida de él ha sido utilizada. Tú le has dado ese don, Señor, de predicación, Señor. Y queremos, Señor, que esa palabra, Señor, redarguya realmente nuestros corazones. Juntamente me hago un unánime con aquellos oidores también, pues yo voy a recibir esa palabra también, Señor, porque yo no dejo de ser un oidor más también, amado Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, declaramos que esta palabra va a ser rema en las vidas de todo aquel que la escuche el día de hoy, amén. Y así es que el pensamiento central dice así, dice: el verdadero creyente en Cristo ya no vive para sí mismo, sino que ha muerto con Cristo, ha resucitado con Él y ahora vive para agradar al Señor Jesús en todo. Gloria a Dios. El texto auro que tenemos también dice así en Gálatas 2:20 y dice de esta forma: honrando al Padre, al Hijo y su Santo Espíritu, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Bendito Dios, gracias Jehová por haber hecho eso, Señor, porque sabemos que tenemos, oh Señor, un rescatante, un salvador, y tenemos un abogado allá arriba que eres tú, Jesús. Gracias, papá, por haber entregado tu vida por nosotros, Señor. Gloria a Dios. Así que el tema de esta hermosa tarde es: toma tu cruz y sígueme. La palabra del Señor en Gálatas capítulo 2 y versículo 20, la Biblia dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí.
Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gloria al nombre de Jesús. Amén, así es. Estamos hablando que en Gálatas el apóstol Pablo habla y dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué quiere decir esto? Alabado sea el nombre del Señor. Lo que Pablo está diciendo es de que ya no vive él, sino que lo que antes él practicaba, lo que antes él hacía. Sabemos que el apóstol Pablo era un perseguidor de la iglesia, perseguía a la iglesia, encarcelaba a los cristianos, incluso hasta mataba a los cristianos, amén. Pero un día Cristo, verdad, se le apareció en el camino, amén, y tuvo un encuentro con Jesucristo, y Jesús lo salvó. Y ahora pues él empezó a, pues después de que andaba apresando a los cristianos, él se volvió un predicador del evangelio. Bendito Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Así que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Quiere decir, amados hermanos, que nosotros lo que antes practicábamos, lo que antes hacíamos, que era el pecado, lo que a Dios no le agradaba, una vez viniendo a Cristo, nosotros ya no nos mandamos a nosotros mismos, sino que venimos a ser parte del cuerpo de Cristo, parte del reino del Señor. Ahora le servimos a Cristo, ahora hacemos lo que la Biblia manda, ahora hacemos lo que está estipulado en su palabra, ahora obedecemos lo que Dios demanda, ¿verdad? En su palabra. Antes hacíamos lo que nosotros queríamos, antes íbamos para donde nosotros queríamos, antes pues nosotros mismos decidíamos, ¿verdad?, lo que nosotros queríamos hacer, pero ahora ya no. Una vez viniendo a Cristo, una vez aceptando al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, pues entonces ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, ya no hacemos lo que nosotros queremos, sino que ahora somos guiados por el Espíritu Santo. Bendito de Dios. Bendito Dios, así es. Esto habla, es una palabra, bueno, se entiende que supuestamente sería fácil, pero no es así. Déjeme decirle de que aquí tenemos que este texto que el hermano tocó, que tocamos al principio, habla de aborrecer el pecado, habla realmente de entregar las cosas viejas que nosotros habíamos hecho o hacíamos, ¿verdad?, por cambiar una vida nueva completamente en Cristo Jesús. O sea, si nuestro vestuario era totalmente diferente al que ahora, pues gracias a Dios, Dios ha puesto en nuestros corazones cambiar ese vestuario, ¿verdad? Igual así tendría que ser para las damas, amén. Si las damas en aquel entonces se pintaban y se hacían peinados o trenzosos, pues ahora tendrían que vestir y ya no pintarse, sino que hacerse un peinado decente, un peinado formal para la gloria de Dios, amén. O sea, entregar lo que anteriormente hacía, ¿verdad? Lo que el Espíritu Santo aborrece, entregarlo realmente a Cristo Jesús para que muera ese hombre viejo, esa mujer vieja, y que sea una nueva mujer nuevamente restaurada en la vida nueva que Dios quiere hacer en su vida. Estamos viendo que dice: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Quiere decir que ya no hacemos las obras de la carne. ¿Qué es lo que la obra de la carne le gusta? A lo que la carne le agrada, ¿verdad?, es el pecado, lo que lo entretiene, todo aquello que no le agrada a Dios, porque sabemos que el ocuparse de la carne es muerte, mas el que se ocupa del Espíritu es vida y paz, amén. Así que estamos viendo que Pablo renunció a todas las obras de la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? La Biblia habla que en las obras de la carne es el odio, la contienda, la ira, la envidia, el chisme, todo aquello que nos aparta del Señor. Las obras de la carne, a ver, la carne no quiere someterse a lo que la Biblia dice, a lo que Dios demanda, ¿verdad? Pero en el Espíritu nosotros sujetamos a esta bestia de la carne, porque es como cuando usted quiere domar un caballo indomable, ¿va? Uno tiene que subirse al caballo para poderlo domar, ¿verdad? Y tiene que sujetarlo, pegarle y hacer cuanta maña ahí, tanta cosa para poder domar esta bestia. Igual es esta carne. Esta carne sin el Espíritu no se puede domar. El Espíritu es el que doma esta carne. Amén, la carne, amén. Lo que le gusta es estar viendo la televisión, estar viendo el fútbol, estar viendo el mundial, estar aplastado ahí 3 horas sin hacer nada. Mas cuando Cristo, el Espíritu, te dice que tiene
tiene que estar orando, estar clamando, estar predicando, estar ayunando, estar vigilando. Mas la carne no quiere, la carne quiere estar acomodada en un sofá viendo la novela. La carne lo que quiere estar haciendo otra cosa, entretenerse en el cine. La carne lo que quiere es ir a bailar, a mover el esqueleto. La carne lo que quiere es meterse en la discoteca. La carne lo que quiere es tomar, chupar. La carne lo que quiere es fumar, drogarse. La carne lo que quiere es hacer todo lo contrario a lo que el Espíritu demanda. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya, así es. Nos podemos dar cuenta que Él está hablando del pecado en sí. El hermano Giovanni nos está enseñando prácticamente que todo lo que debemos de aborrecer es lo que en realidad a la carne le gusta, ¿verdad? Porque hay que ser sinceros. En esta vida tenemos que sincerarnos con Dios para que Dios pueda trabajar en medio de eso. Entonces, si nosotros tenemos un pecado, algo que nos gusta demasiado, ¿verdad? Bendito Dios, Dios nos ha libertado de lo que antes hacíamos, que era fumar marihuana, tomar pastillas, oler pegamento, oler cocaína, fumar todo eso, ¿verdad? Todo lo que la carne nos pedía, ¿verdad? El vicio nos mandaba a que nosotros hiciéramos eso todos los días. Mas ahora que Cristo vive en nosotros y que nosotros queremos vivir para Cristo, ahora todo eso, bendito Dios, aborrecemos es el pecado. Pero que déjeme decirle que en la carne está toda esa ansiedad. Pero ¿cómo podemos sujetar a la carne? En oración, en ayuno, en vigilancia, amén, congregándonos en una iglesia para que la palabra de Dios siempre redarguya nuestras vidas, hable a nuestras vidas por medio de la escritura. Dios va a cambiar su vida, amén. Amén, así que bendito sea el nombre del Señor. Cuando dice ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, quiere decir que hemos renunciado al mundo, hemos renunciado a todo aquello que nos estaba apartando del evangelio, apartando de la verdad de Dios. Cuando nosotros venimos a Cristo, renunciamos al mundo, renunciamos al pecado, renunciamos a todo aquello que el Señor detesta, que el Señor aborrece. Así que todo lo que nosotros estamos tratando de enseñarte, de decirte, es que cuando Cristo habla y nos dice en Lucas, vamos a Lucas, Lucas capítulo 9, versículo 21. Amén. Pero, Lucas capítulo 9, versículo 21, hermano Marlos. Amén. Pero él les mandó que nadie dijese esto, encargándoselos rigurosamente. Solo el 21, el 22 también. Vamos a ver. Y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucitado al tercer día. Perdón. Así que estamos viendo que en Lucas capítulo 9, 21 dice, pero él les mandó que a nadie dijese esto, encargándose rigurosamente y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Quiere decir que todo lo que Jesús hizo para poder llevar él, llegar hasta la cruz, poder sufrir el pago del pecado que a nosotros nos correspondía llevar, que no podíamos ni estábamos aptos para poder hacer lo que Jesús hizo, porque alguien tenía que presentarse sin mancha, sin pecado, ¿verdad? Ser santo. Entonces él tendría que ser como cordero inmolado, fue llevado al matadero. A todo lo que estaba escrito acerca de él, del Cordero, del Mesías, del Santo, que tendría que ser muerto, ¿verdad? Que tenía que ser llevado a la cruz y derramar la sangre por los pecados de la humanidad. No había otro, no había nadie que podía hacerlo, no había hombre sobre la tierra que pudiera hacer lo que Jesús hizo. Por eso que Jesús se despoja de su trono, se despoja de todo lo que él tenía sentado en su trono, se despoja de
ahí de todo y se hace hombre y habita sobre nosotros para poder llevar, amén, poder llevar ese sacrificio que nadie podía hacerlo y llegar hasta la cruz, derramar ahí su sangre, clavar el acta de los decretos que había contra nosotros y así mismo estar ahí clavado, ¿verdad? Para poder reconciliar a la humanidad con el Padre. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito Dios. Y déjeme decirle, ¿verdad? Vino un pensamiento ahorita a mi mente y realmente yo considero de que ninguna otra persona hubiese aguantado tal maltratada que le pegó en ese momento, aparte de del maltrato que había recibido antes de ponerse esa cruz en hombro. Antes de poner esa cruz en hombro, el maltrato que había recibido anteriormente fue una golpiza que, déjeme decirle, que ni juntando todas las golpizas que pude haber recibido andando en el mundo, se juntan en una sola como él recibió. Y aún así él cargó con su cruz. O sea, y a pesar de que cayó una y otra vez, él levantó, agarró su cruz y llegó a la meta final. Amén. Y lo que estamos viendo, ¿verdad? De que hay mucho de lo que quieren seguir a Cristo, pero quieren seguir a Cristo sin cruz. Y Jesús dijo, ¿verdad? En el versículo 23 del capítulo 9 de Lucas dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces, ¿qué es lo que nos está mandando? Nosotros no podemos llevar un evangelio sin cruz. Amén. No podríamos dar testimonio de las grandezas de que Dios está haciendo en nuestras vidas si no cargamos nuestra cruz. ¿Qué significa la cruz? Que nosotros estamos venciendo y aborreciendo el pecado conforme el caminar en Cristo Jesús. Aleluya. Así que no podemos nosotros seguir a Cristo, si no llevamos la cruz. Amén, así es. Entonces, cuando Jesús dice, si ustedes quieren ser mi discípulo, ustedes tienen que entender algo. Ustedes tienen que dejar padre, madre, hijo. Eso no está refiriéndose a que nosotros abandonemos a nuestra familia. Lo que Él nos está enseñando es que nosotros no podemos amar a otra persona, amar a algo más que no sea Él el primero en toda nuestra vida. Que lo que Él quiere decir es de que nosotros le demos siempre el lugar a Él, el lugar que a Él le corresponde. El primer lugar. Amén. Todo lo que nosotros hacemos, no podemos seguir a Cristo, si no tomamos nuestra cruz. ¿Qué significa la cruz? La cruz significa padecimiento. ¿Qué significa la cruz? Sufrimiento. ¿Qué significa la cruz? Ahí hay lágrimas. ¿Qué significa la cruz? Dolor. ¿Qué significa la cruz? La cruz significa, amados hermanos y amigos, que nosotros tenemos que sufrir por este santo evangelio. Pero también significa algo más. ¿Y qué significa? Que vas a tener victoria al final. Porque también al final Dios pudo glorificarse por medio de su muerte al ser crucificado. Amén. Pero en el transcurso, o sea, estamos hablando lo que costó llevar esa cruz en hombros, amén. De eso es lo que estamos hablando. Y eso es la cruz de todo cristiano, es el evangelio. Todo lo que van a hablar de nosotros, las críticas que vamos a recibir, todos los que se van a levantar en contra de nosotros, y etcétera. Podemos hablar un sinfín de cruces que podemos llevar cargando conforme el evangelio. ¿Por qué motivo? Porque al enemigo no le va a gustar que se levante uno que estaba tirado en el suelo para glorificar y exaltar el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces no podemos seguir a Cristo. No podemos seguir a Cristo si no llevamos nuestra cruz, nuestra propia cruz. Tenemos que padecer. Eso no quiere decir de que, entonces para qué vengo al evangelio si voy a padecer, ¿verdad? Pero entonces no podemos ser dignos de decir nosotros somos cristianos. Es que a nadie le va a gustar que le estén predicando la verdad de Dios. Por eso que el mundo no viene a Cristo, porque en Cristo nosotros denunciamos el pecado. Entonces sus obras salen a luz, las obras del mundo salen. Por eso que la gente
casi no quiere escuchar el evangelio, no quieren escuchar, aborrecen la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no quieren escuchar que la paga del pecado es muerte, no quieren escuchar que los adúlteros no entran en el reino de los cielos, no quieren escuchar que los fornicarios no entran en el reino de los cielos, no quieren escuchar que ni los hechiceros, ni los brujos, ni los santeros, ni los mentirosos, ni los ladrones, ni los homosexuales, ni nadie que haga pecado puede entrar en el reino de los cielos, porque ninguna cosa inmunda entrará en el reino de los cielos. Por eso de que el mundo nos odia, el mundo odia el evangelio, el mundo odia, ¿verdad? Odia el cristianismo, es cuando se habla y se predica la verdad de Dios, la idolatría. Dios aborrece la idolatría y la gente se sigue inclinando ante los ídolos, ante los muñecos que son de papel, de madera, de bronce, de plata, de hierro, que no tienen poder para hacer ni bien ni para hacer mal. Amén. Tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen nariz y no pueden oler, tienen boca y no hablan, tienen pies y no andan, porque están muertos, no tienen vida. El único que tiene vida se llama Jesucristo, que al tercer día se levantó de entre los muertos. Es por eso que el mundo no quiere escuchar la palabra de Dios, porque Cristo dijo, en todo aquel que obre en pecado, a todo aquel que no se arrepienta, será, ¿verdad?, echado al lago de fuego. Por eso que nosotros no predicamos para condenar a nadie, predicamos la verdad de Dios, que si no se arrepiente, que si vives en pecado, en idolatría, si no te arrepientes, te va a llevar el diablo. Amén, aleluya. Esto nos deja entender también que antes de que cuando Dios murió, también nos dio la oportunidad, ¿verdad?, de entregar esos pecados a Él, ¿verdad?, juntamente, porque cuando Dios murió, de eso se trató realmente, que él se pudiese haber glorificado. Amén. Él venció la cruz, o sea, venció el pecado también. Amén. Y si venció el pecado, nosotros lo podemos vencer juntamente con Él, estando honrando y glorificando el nombre de Cristo Jesús. O sea, si usted entrega su vida a Dios, amén, y entrega todos esos pecados a Dios que viene cargando, que en realidad no los puede dejar fácilmente, pero que sí se puede lograr dejar si usted camina juntamente con Él, en un momento dado usted va a sentir una libertad completa y va a sentir que Dios está a su lado, aunque así vengan pruebas, luchas y tribulaciones. ¿Por qué? Porque usted está dejando que Dios actúe, que Dios trabaje, cuando usted le entrega todo eso a Dios. Amén. Y estamos viendo que la gente no quiere llevar cruz. Ese es el problema que hay hoy en día, que todo mundo cree en Dios, todo mundo puede hasta orarle a Dios, todo mundo cuando ve una catástrofe, cuando ve los problemas, cuando ve las circunstancias, todo mundo, ay Dios mío, ay Señor, ayúdanos. Ahí sí que Dios, ¿verdad? Ahí sí Dios está en la boca de la gente impía, la gente que no quiere, acercarse a Cristo, la gente que solamente busca a Dios cuando tiene problemas, pero la cruz no la quiere llevar. Hay que padecer por el evangelio, hay que predicar la verdad de Dios. La gente que vive en pecado, la gente que está haciendo maldades, si no se arrepiente, se la lleva el diablo. Lo que pasa es que la gente lo que quiere es llevar una cruz como amuleto colgada en el pescuezo o en el cuello, como le quiera llamar, como que fuera amuleto que lo va a librar de la muerte, lo va a librar de problemas. No, la cruz no se lleva colgada en un cuello, la cruz no se lleva colgada en un carro, la cruz no se lleva colgada en cualquier cosa ahí como que fuera un amuleto de la buena suerte. No, la cruz, sabemos que Cristo venció la cruz del Calvario, el pecado. Cruz venció al diablo y a los demonios en la cruz del Calvario. Ahí fue clavado todas las maldiciones, todas las enfermedades, ahí fueron clavados y ahí fue anulado el acta de los decretos que había contra la humanidad. La cruz no es cualquier cosa, la cruz hay que llevarla por dentro, la cruz hay que llevarla, hay que padecer por el evangelio, hay que predicar la verdad de Dios, que muchos no quieren predicar la verdad. No predique de la idolatría porque la gente se va a enojar. ¿Qué me importa a mí que la gente se enoje? Yo tengo que decirle la verdad. Si usted sigue adorando a los ídolos, se va a perder. Si usted sigue adorándole a los demonios, porque la Biblia dice que toda imagen, toda escultura, todo muñeco de eso, detrás de eso hay un demonio. Así que cuando usted le prende una vela
a una Virgen María o de Guadalupe, cualquier muñeco, San Simón, San Chimón, San Pedro, San Judas, lo que quiera. Cuando usted se inclina ante esa estatua, cuando usted le prende vela, usted se está rodeando ante un demonio. Así es, amén, el estar dando la espalda al Creador que hizo los cielos y la tierra. Amén. O sea, el objetivo de lo que nosotros queremos en sí, el enfoque que nosotros queremos que usted capte, amén, es de que el único que venció la cruz fue Dios. Por el único que podemos ser salvos es Dios, ¿verdad? No hay, mire, les voy a dar un pensamiento que vino ahorita a mi mente. Es cierto, en la escritura está que cuando Pedro pasaba con la sombra de Pedro, se sanaban los enfermos. Es cierto, está escrito. Pero también más adelante dice que no era la sombra ni tampoco Pedro, amén, sino que era el Espíritu Santo de Dios que moraba en él, amén. Entonces, todos los milagros que hicieron, ¿verdad?, estos personajes que aparecen en la Biblia, o sea, fueron elaborados por Cristo Jesús, utilizando ellos, fueron solamente personas utilizadas por medio de Dios para poder hacer esos milagros. Pero en sí, el Espíritu Santo que Dios había puesto en ellos era quien había hecho esos milagros. Entonces, la mirada no tiene que estar en San Lucas, en San Pedro, en San Juan. No, la escritura es muy clara y todo nos lleva que el único que tiene que recibir la honra y la gloria es Cristo Jesús, quien murió por nosotros. Amén. Lucas capítulo 6, versículo 12, la Biblia habla y dice de esta manera, dice: todos los que quieren agradar en la carne, esto os obliga a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. ¿Qué es lo que quiere decir? Lo que quiere decir es que nadie quiere padecer por el evangelio, nadie quiere padecer por la cruz. Es que al hablar de cruz estamos hablando que vamos a ser perseguidos. Hablar de cruz estamos hablando de que por hablar la verdad de Dios nos van a vituperar, nos van a perseguir, nos van a difamar, se van a levantar cosas contra el evangelio, contra la santa palabra de Dios. Cuando hablamos la verdad de Dios, hay gente que no le gusta, hay gente que rechina los dientes. ¿Por qué? Porque le decimos la verdad, y lo que le estamos diciendo la verdad no es para señalar a nadie ni juzgar a nadie. Es lo que estamos hablando, es el pecado. Estamos hablando que si no llevas tu cruz, si no te conviertes a Cristo, te va a llevar el diablo. Lo que queremos es de que haya un arrepentimiento verdadero en su corazón. Amado hermano, amado hermana, amigo, amiga que nos ves, arrepiéntete. Eso es todo lo que Dios está esperando de tu vida. Eso es lo único que Dios está en realidad esperando que tú hagas, que te postres ante Él y le digas: Señor, aquí está mi vida. Si yo no he buscado tu camino, estoy aquí hoy arrepentido. Quiero que tú gobiernes mi pensamiento, mi mente. Quiero que todo lo que mi carne pide, todo el pecado que hay en ella, sea cambiado para poder buscar tu gloria. Amén. Eso es lo único que Dios quiere. Amén. Gálatas 6, 12, estuve leyendo y vamos a leer Gálatas 6, 14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Quiere decir, amados hermanos, que ya morimos para el mundo. Ahí en la cruz del Calvario fuimos crucificados juntamente con Cristo. Ahí también nosotros morimos al pecado, morimos al mundo, morimos a la carne. Así que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Por eso que nosotros le dimos la espalda al diablo, le dimos la espalda al mundo, le dimos la espalda al pecado, le dimos la espalda a todo aquello que Dios aborrece, le dimos la espalda a la idolatría, le dimos la espalda a la hechicería, le dimos la espalda a los vicios, al homosexualismo, le dimos la espalda a la prostitución, a la drogadicción, a todo eso le dimos nosotros la espalda. ¿Por qué? Porque ya dice la Biblia que fuimos crucificados con Cristo. Ahora ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y todo lo que yo vivo en la carne lo vivo en la fe en el Hijo de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Es por eso que ahora nosotros cada día seguimos perseverando en la palabra del Señor. Seguimos, por eso invitamos a los amigos que vengan a Cristo, que el pecado te está llevando por un camino que al parecer todo parece felicidad, al parecer todo te parece bonito, atractivo, oh, cómo te divierte, cómo te ríes. Alabado sea el nombre del Señor, pero un día vas
vas a tener que dar cuenta por cada pecado que estás cometiendo. Van a tener que dar cuentas al Dios Altísimo por la vida que tú llevas. Alabado sea el nombre de Cristo. Déjeme contarle, y creo que esto, la mayoría de los que hemos pasado por esta vida pecaminosa de andar en el mundo de las drogas, el alcohol y etcétera, en el principio de todo eso, todo se te es fácil. Todo te llega a la mano, todo. La marihuana te la regala, la droga te la dan, el alcohol todos te lo invitan, las mujeres te entregan, y también a las mujeres les cae cualquier hombre. Y todo esto es porque el enemigo te quiere envolver en un mundo de placer, en un mundo donde tú creas que esa es la vida que tú debes de llegar, que debes de seguir. ¿Por qué? Para facilitarte todo lo que anteriormente te costaba. Porque cuando uno llega al pecado, llega ignorante de todo el pecado llega ignorante. Pero como el diablo te interesa y le interesa envolverte en él, ¿verdad? Entonces él comienza a agradarte y a seducirte de una y de otra manera hasta que te envuelve. Pero la salida, al final, te pasa el recibo. Y es ahí donde muchos ya no pueden salir, muchos mueren en el pecado, muchos pierden un brazo, muchos pierden una pierna, muchos quedan parapléjicos, muchos pierden un ojo, muchos pierden muchas partes, son mutilados, porque el pecado lo único que te lleva es a perder parte de tu cuerpo en sí. Tu salvación es lo que quiere, es quitarte la salvación, amén. Y lo que estamos viendo es que hay que crucificar la carne. Y usted me dice, pero ¿de qué manera usted me está hablando que hay que crucificar la carne? O sea, ¿tengo que ir yo a una cruz y que me crucifique? No, lo que estamos hablando es de crucificar la carne, es negarte al pecado. Amén. Si viene el diablo y te presenta ahí con una minifalda, usted, ajá, le dice, no, yo acepté a Cristo, ajá, y hoy yo soy cristiano, yo ya no puedo hacer lo que antes hacía, yo ya no soy un adúltero, yo ya no soy un fornicario, ahora le pertenezco a Cristo. Si el diablo se te presenta con alcohol o con drogas, usted dice, no, yo ya renuncié, antes estaba esclavizado por mucho tiempo en la droga, en el alcohol, pero ahora he conocido al verdadero camino, el verdadero que me da ahora gozo, que se llama Cristo Jesús. ¡Aleluya! He dejado el pecado, he dejado la droga, he dejado el alcohol. Entonces usted está crucificando la carne, no está haciendo lo que la carne quiere, porque la carne lo que quiere es pecar. No, hay que crucificar la carne, pero hay mucho que no la crucifica, que piensa que haciendo las cosas del mundo y después viniendo a la iglesia a pedir perdón, entran y salen y siguen en pecado. No cambian mensaje tras mensaje y no cambian, siguen pecando y siguen yendo a la iglesia pensando que el día que suene la trompeta se van con él. No, a Dios no le agrada el pecado, a Dios aborrece el pecado. Por eso que hay que crucificar la carne ante el pecado. No hay que darle cabida al pecado, hay que desechar el pecado, hay que aborrecer la idolatría, hay que aborrecer la hechicería, hay que aborrecer toda inmundicia, todo paganismo. Pero hay gente que no quiere llevar la cruz, hay gente que piensa que así como vino a Cristo, así siguen pecando y siguen en la iglesia, siguen pecando y siguen en la iglesia. No, hay que llevar la cruz, hay que padecer en este evangelio, hay que someternos a lo que la Biblia demanda, hay que llevar la cruz. No podemos llevar un evangelio sin cruz, porque un evangelio que no lleva cruz, no están padeciendo, están cómodos, no pueden padecer. ¿Por qué? Porque no llevan cruz. Y la cruz significa dolor, la cruz significa que vamos a ser perseguidos. Vamos a ser perseguidos por estar predicando la palabra de Dios. Pero tú que estás a tiempo, tú que estás oyendo la palabra, puedes decir, mire, aquí estoy, me rindo a Él. Yo he peleado, pero has peleado solo. Deja que Cristo pelee por ti. Amén. Él ya murió en la cruz del Calvario, Él obtuvo la victoria. Por eso que la Biblia dice que nosotros fuimos crucificados juntamente con Él, pero ahora Él nos da vida, vida eterna, pero siempre y cuando nosotros llevemos nuestra cruz. No podemos decir nosotros somos cristianos si no llevamos cruz. ¿Cómo es posible que tú digas que soy cristiano y tú sigues en pecado? No se puede, pues, o sea, no podemos servirle a dos señores. Cuando le dijeron a Pedro, ven, sale de la barca,
Pedro empezó bien, pero dudó, ¿verdad? Entonces, o te quedas en la barca o te sumerges, ¿verdad? O estás adentro o estás afuera, pero no puedes estar con un pie adentro y con un pie afuera. No, dice, o frío o caliente, porque tibio te vomitaré, dice la palabra de Dios. Así es, pero lo que pasa es que la gente no quiere llevar cruz. Usted no se ha dado cuenta que a veces Dios permite las cosas para que sepan que hay un Dios en los cielos, porque la gente le da la espalda a Dios. Se acuerdan de Dios solamente cuando están en el hospital. Ajá. La gente se acuerda de Dios cuando les meten un tiro. Ajá. Se acuerdan de Dios cuando les da un derrame. Ajá. Se acuerdan de Dios cuando les da cáncer. Habla Dios. Ajá. Se acuerdan de Dios cuando qué, cuando están ahí en las últimas que los atropellaron. Ajá. Ah, ¿se acuerdan de Dios cuando qué? Cuando están pasando momentos difíciles, cuando están pasando por el desierto. Tribulación. Ah, ahí sí, ay Dios mío, ay, oh my God, dice la gente. ¿Y en la bendición? Ah, y en la bendición se alejan de Dios, tienen trabajo, tienen bendición, tienen alimento, tienen carro, tienen dinero, tienen esto, tienen lo otro, y de Dios no se acuerdan nada. Pero ¿qué pasa cuando viene la circunstancia difícil? Ahí sí, Dios mío. Ah, pero cuando Dios te hace el milagrito, cuando Dios te hace el milagrito. Ahí sí, es como cuando la gente dice, ay hermano, oren por mí y ellos no hacen nada. Mire, oren por mí y ellos no hacen nada. Ellos no oran, quieren que otros oren por ellos, y ellos en pecado, siguen llenándose de inmundicia y siguen yendo a la iglesia. No, aquí hay que dejar el pecado, aquí hay que agarrar la cruz. Ah, Jesús agarró su propia cruz y siguió caminando. Aleluya. Él tenía que llegar allá hacia el monte, el Calvario. Él tenía que llevar su cruz, la llevó, llegó hasta arriba, dijo, allá arriba donde está mi victoria, tengo que llevar esta cruz, allá arriba donde yo voy a clavar toda maldición del mundo, allá arriba donde yo voy a clavar las enfermedades del mundo, allá arriba yo voy a exhibir públicamente a los demonios, al infierno, al diablo, triunfando sobre ellos. Y cuando Cristo dijo aquella palabra, dijo, consumado es. Él tenía el pie arriba y aplastó la cabeza de Satanás. Bendito ahí Dios. Donde nosotros entramos en la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios por esa victoria. Amén. Poderoso ¿Quién, Dios. ¿Quién podría realmente amarnos más que Cristo Jesús? Si Él entregó la vida por nosotros, ¿quiénes éramos nosotros? Y nosotros realmente, Si nosotros contáramos parte de nuestro testimonio, nosotros fuimos sacados de la basura. Amén. Nosotros pertenecíamos a la basura. ¿Me entienden? Nosotros fuimos sacados del lodo cenagoso, donde nosotros ya no valían, ya ni un 5 daban por nosotros. Nosotros éramos lo peor de la zona donde nosotros decimos de Santa Luisa. Nosotros éramos lo peor. Pero bendito Dios y su infinita misericordia, un día tocó nuestras vidas, y mucha gente, muchos hermanos que estuvieron orando por nosotros, al igual que ahora de dádiva damos lo que recibimos, orando por todo aquel pandillero, aquella pandillera, aquel alcohólico, aquel drogadicto, aquel enfermo en aquel hospital y aquel preso en aquella cárcel. Oramos juntamente ahora con esos cristianos que anteriormente oraron por nosotros, para que ellos también sean restaurados al final, así como nosotros logramos ser restaurados por la misericordia que Dios tuvo en nuestra vida, en nuestro caminar. Por eso es que estamos dando esta dádiva, porque sentimos el deseo de devolver el favor que Dios hizo en nuestras vidas. Amén. Y yo quiero hablarle aquí a los pandilleros, más de alguno hay ahí que me está viendo en la televisión. ¿Sabe qué es lo que pasa? La pandilla es una trampa del diablo. El diablo te dice, nadie te quiere. Mira, el diablo disfrazó un grupo de personas para decirte que te van a dar cobertura. El diablo disfrazó un grupo de personas para decirte, nosotros somos tu familia. El diablo disfrazó todo eso de amor, pero es un engaño. El diablo no puede darte amor, el diablo no puede darte una familia, el diablo no puede darte cobertura. Eso es mentira del diablo. Vino a destruir, a matar, a destruir, entraste en un círculo de un ambiente donde lo que hay es muerte, de lo que hay es que hospital, lo que te espera que es el cementerio. El diablo se disfrazó para decirte que te van a proteger, que somos tus
tus hermanos, que somos tu familia. Es mentira que lo que te ha ofrecido la pandilla, lo único que ha traído a tu vida es sufrimiento. Lo que la pandilla ha traído a tu vida, ¿sabe qué es lo que es? Muerte. ¿Sabe qué es lo que ha traído la pandilla ahí a tu vida? Que te alejes de tus padres, de tus seres queridos. ¿Sabe qué es lo que ha hecho el diablo de tu vida? Una escoria, una basura. ¿Sabe qué es lo que ha hecho el diablo con tu vida? El diablo lo que espera llevarte, si no primero te mete a la cárcel, después de meterte a la cárcel te va a meter al hospital, y si no después lo último que el diablo va a hacer es llevarte al cementerio. Bien. Porque él vino para robar, para matar y para destruir. Eso es mentira, que la pandilla es tu familia. Mentira del diablo. Lo que el diablo te ha traído es sufrimiento. Lo que el diablo que te ha traído es destrucción. Mira a tu alrededor. Yo sé que hay pandilleros que quisieran salir, pero el diablo se inventó un pacto diabólico que nadie puede salir de la pandilla si no te matamos. Mira, en el nombre de Jesús, deshacemos todo pacto del diablo. Acepta a Cristo, que Cristo rompe con todo ese pacto diabólico. Ahí han de haber más de dos o tres pandilleros que anteriormente pertenecían a la iglesia cristiana, porque el enemigo así es. Él anda robando almas hasta dentro de la iglesia, los ha sacado jovencitas que antes le servían a Dios, jovencitos que antes le daban la gloria a Dios y ahora le están sirviendo al diablo. Déjame decirte, dale, papá, dale, que si tú no te arrepientes, el único camino que te espera es la muerte. Así pero es. Sabes perfectamente, yo sé que tú me estás viendo ahí, y ahí donde Dios te está hablando ahorita. Dios te está hablando ahorita, porque realmente siento un escalofrío en mi cuerpo. Yo sé que si tú recibes a Cristo Jesús, no hay muerte para ti. Es la única salida que te puede sacar de esa pandilla. Vuelve tu vida al camino, al redil, oveja. Tú que estás ahí, vuelve a la iglesia. Arrepiéntete, entrega tu vida nuevamente a Dios y Él te va a librar de la muerte. Ahí no puede el pandillero, no puede el enemigo, no puede nadie tocarte, porque tiene la cobertura de Cristo Jesús en tu vida. Amén. ¿Qué más cobertura quiere? ¿La de Dios o la del diablo? Pero hay gente que busca la cobertura del diablo. El diablo no puede dar cobertura de nada. El diablo está vencido, está acabado. El diablo está herido, está sangrando por la cabeza. La Biblia dice que Cristo pisoteó la cabeza del diablo. Entonces, ¿cómo que el diablo te va a dar cobertura? No, lo que el diablo es un engañador, un mentiroso, que lo que te quiere decir es que te va a dar riqueza, te va a dar droga, te va a dar mujeres, él ofrece hasta lo que no tiene, hasta el cielo te ofrece, que de ahí fue despojado, fue destruido, fue retirado, fue echado como un perro. El diablo no tiene nada. Así que lo que yo te digo es esto: arrepiéntete. Venga Cristo. Hay gente que quiere salir de ahí, de esa pandilla. Hay gente que quiere salir del pecado, pero por el qué dirán no lo hacen. Les da miedo el qué dirán. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que te critique. Y Cristo, si Jesús fue criticado, fue maltratado, le llamaron loco. ¿Qué no le dijeron a Dios? Pero Él siguió con su cruz hasta el final. Y de eso es de lo que estamos hablando el día de hoy. Que no importa, que no te importe lo que la gente diga. Si al final la gente no te da de comer, la gente no. Lo único que quiere la gente es verte mal, es verte destruido. Son pocas las personas que en realidad se acercan a tu vida y te dicen: joven, Cristo le ama. Cuando usted andaba en la iglesia, usted se miraba mejor, usted vestía bien, usted era una persona más agradable. Pero nadie, no se atreven a decírtelo, no se atreven, porque el enemigo les pone ese temor a ellos de quererte hablar, de llevarte de nuevo al redil con Cristo Jesús. Pero el día de hoy te estamos hablando a ti, yo sé que es a ti. Nadie más, es a ti. El día de hoy es para ti la prédica. Tú que te has descarriado, que has abandonado los caminos de Dios, es a ti. Busca nuevamente el camino de Dios. Arrepiéntete en el nombre de Jesús. Te lo pido, te lo suplico que lo hagas. Amén.
Aleluya, hay gente que ha sido tocada por el Espíritu de Dios, que tiene que volver a Cristo. Hay gente que está apartada, hermano Marlon. Amén, hay es. Gente que nació en hogares cristianos que están apartados así hoy en es, día. Amén. El diablo los sedujo, como un día me sedujo a mí. Yo así pasé 20 es. Años apartado del Señor. A los 13 años empecé a prender mi puro de marihuana, a fumar, empecé a tomar, empecé a meterme en pandilla, a bailar y a hacer tantas cosas. Me metía droga por todos lados, pegamento, tiner, marihuana, cocaína, piedra, de todo lo que el diablo me ponía enfrente. Pero un día Cristo se acordó de mí, después de 20 años, cuando ya el diablo tenía para darme el último tiro de gracia. ¡Ey! ¡Ey! Si el diablo allá quiso destruirme cuando estaba yo en el mundo que pertenecía a las tinieblas, el diablo no pudo destruirme, mucho menos va a poder destruirme ahora que le sirvo a Cristo, porque Cristo pelea por mí, porque la Biblia dice que mayor es el que está contigo que el que está en el mundo. No es posible que tú sigas tirado ahí, tendido, acabado, que no puedes hacer nada. No, levántate en el nombre de Cristo. Amén, levántate, aleluya, en el nombre del Señor. Es hora que empuñe la espada, es hora que te levante y predique la palabra del Señor. Arrepiéntete, reconcíliate con el Señor. Los tiempos que estamos viviendo son tiempos ya definitivos, tiempos finales donde la palabra se está cumpliendo. Pronto sonará esa trompeta. Hay que estar preparado el día que suene esa trompeta. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Así es de que nosotros te hacemos la invitación. Realmente no te estamos invitando a nada malo. Yo siento en mi corazón que sí hay ahí, no solamente uno, tal vez hay hasta más personas que nos están viendo, que en realidad se han apartado del camino de Dios. Tal vez estás congregándote, sí, pero tu corazón no está firme con Dios. Tal vez estás siguiendo a la iglesia, sí, es cierto, pero ¿dónde está el amor que sentías anteriormente por Dios? Te lo digo porque han pasado momentos anteriormente, cuando yo empezaba nuevamente a ir a la iglesia, llegaron esos pensamientos a mi vida. Yo iba a la iglesia, yo asistía a la iglesia, pero mi corazón no estaba ahí. Mi corazón estaba en el mundo porque yo no quería apartarme del mundo. Pero bendito Dios, un día Él verdaderamente tocó mi corazón. Verdaderamente tocó mi corazón y hizo un cambio. Hizo un cambio perfecto en mi vida. Porque ahora yo le adoro, yo le hablo. Y yo sé que tengo una comunicación directa con Él. Y yo sé que realmente tú necesitas hacer ese cambio también, para que puedas estar glorificando su nombre y estar en la mano de Dios nuevamente y sintiendo su presencia como antes la sentías. Vuélvete a enamorar de Él, porque eso es lo que Él quiere, que le entregues tu corazón nuevamente como cuando lo hiciste la primera vez. Amén. Aleluya, así es. Así es, un día nosotros le pertenecíamos al diablo. Un día nosotros andábamos ahí ignorantemente nosotros le servíamos al diablo, porque la Biblia dice que no podemos servirle a dos señores, o le sirves a uno y aborreces al otro. No podemos nosotros ir de la mano con el diablo y con la otra mano con Cristo. No, tienes que tomar tu cruz. Hay que tomar la cruz de Cristo, hay que llevar esa cruz. Mire, por el Evangelio Jesús mismo dijo, algunos van a ser perseguidos por llevar mi palabra, otros van a ser encarcelados, otros van a ser mutilados, pero este evangelio tiene que llegar hacia las personas más necesitadas. Este evangelio cambia, este evangelio transforma, y nosotros somos testimonio vivo de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Es por eso que nosotros traemos una palabra donde queremos exhortarte, decirte que tienes que volver a Cristo, porque ya pronto esto se acaba, ya pronto esto está a punto de que suene esa trompeta y nos vayamos en el Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, así es, aleluya. Realmente yo siento la presencia de Dios. Yo me gozo ahora. Anteriormente, como les digo, les hemos repetido, no sé, tal vez antes de decir esto siempre repite lo mismo. Cuando yo andaba en el mundo me daba vergüenza hablar de Dios. De hecho, me daba vergüenza ir a la iglesia. Pero porque yo no quería reconocer que Él era el único camino hacia la vida. Él era la única salvación a mi vida. Yo no lo quería reconocer, pero yo sé que Él quiere de nuevo que tú te vuelvas a enamorar. Realmente, yo siento en mi corazón, yo sé que hay alguien ahí viéndome. Yo sé que hay alguien ahí que realmente está recibiendo esta palabra porque me lo hace sentir Dios.
Yo sé que eres tú quien tienes que llegar de vuelta. Eres tú, yo siento que te has apartado de Él. Tal vez hasta tu propia familia te criticó cuando anduviste en el cristianismo. Yo no sé lo que en realidad te hizo apartarte de Dios. Tal vez porque pensaste que los jóvenes o las jovencitas vivían mejor en ese mundo pecaminoso y que a ti no te agradaba la vida cristiana porque no tenías un noviazgo o porque querías recibir algo a cambio de parte del mundo. Pero no es así como Dios quiere trabajar. En realidad Dios tiene cosas perfectas, Dios tiene cosas grandes para tu vida. Dios quiere trabajar por medio de Él, no por medio del mundo. En el mundo no vas a encontrar nada de lo que Dios tiene preparado para ti, jovencita. Tú si estás buscando un novio, búscalo en la iglesia, un jovencito que le sirva a Dios, un jovencito que esté entregando su vida a Dios, porque eso va a ser un noviazgo bueno, un noviazgo donde hayan dos o tres personas más que estén ahí a la par tuya para que no ocurra ningún pecado a escondidas, un noviazgo santo, ¿me entiendes? Yo no sé si me estoy dando a entender con lo que yo te quiero explicar, pero hay algo en realidad que solo tú lo sabes, está en secreto con Dios, está en secreto, porque tú no le quieres entregar ese secreto a Dios. Entrégaselo el día de hoy, o entrégaselo el día que tú creas necesario o que creas conveniente, pero entrégaselo, porque Él quiere trabajar en tu vida, Él quiere cambiar tu vida, pero tienes que entregar eso que te está prohibiendo la bendición de Dios. Y por eso queremos hacer un llamado, amén, para reconciliación, amén, aleluya, o para aceptar a que alguien quiere aceptar a Cristo en esta hermosa tarde. Puede comunicarse con nosotros al 516-425-4363. Así que para peticiones también de oración, nosotros oramos también por peticiones, gente que está enferma. Nosotros oramos por ellos, ¿verdad? Así como el Señor nos vaya guiando. Pues quisiera robarte un tiempo, quisiera que oráramos por mi sobrina Karen Espinosa, que tiene una leucemia y pues he querido hacerlo, pero el día de hoy en realidad siento la necesidad de querer hacerlo. Amén. ¿Cómo se llama? Karen Espinosa. Amén. Vamos a estar orando por peticiones. Y vamos también, mi mayor preocupación ahorita en este momento es para los amigos que están apartados del Señor. Nuestra única, el único, perdón, objetivo de traer este mensaje o de estar predicando los días sábados a las 12 del mediodía aquí en Guatemala, ¿verdad? A través del canal 5493 es... Nuestro único objetivo es para que se salven las almas. Es para que tú reconozcas que sin Cristo no somos nada. Porque muchos piensan que después de la muerte ya no hay nada. No, mentira del diablo. Después de la muerte hay dos lugares a donde nosotros escogemos ir, pero solo podemos ir a uno. Y tú escoges a cuál, con tu propia decisión. Tú escoges ir al cielo o ir al infierno. ¿Y sabe cómo? Pero no lo vas a hacer cuando ya estés muerto. Exacto. Lo tienes que hacer en ahora, en vida. Amén. No lo puedes. Cuando yo me muera, decido. No. Lo tienes que hacer ahora. Porque las obras que vas a hacer estando en vida, en este mundo, es lo que te va a llevar hacia donde tú estás decidiendo ir. Así es. Por eso queremos seguir haciendo la invitación. Si alguien quiere, reconciliarse. Puede textearnos por WhatsApp o por el Messenger al 516-425-4363 por WhatsApp y puede mandarnos sus textos de peticiones por oración, ¿verdad? Por el Messenger del Facebook. Amén. Usted nos puede encontrar como Héctor Sagastume en el Facebook. O también puede llamar al canal, ya que ahí están los números de teléfono. O si no, pues usted, ya la mayoría que sintoniza el canal, pues conoce los números de teléfono. Pueden llamar a Cristo Roca Fuerte, que ahí hay hermanos que están atendiendo la llamada para que usted pueda reconciliarse con el Señor y también para oración. Así que ha sido un placer, un gusto estar en este altar, ¿verdad?, de televisión.
¿verdad? Amén, para poder predicar la palabra del Señor. Y queremos pues despedirnos con una oración. Amén. Aleluya. Y saludamos, y así que saludamos a toda Chinautla, amén, a todos los televidentes, amén, que pudieron estar escuchando el mensaje del Señor en esta hermosa tarde. Y también recordarles que todos los sábados estamos nosotros predicando la palabra del Señor, ¿verdad? Con el ministerio Al Sonar de la Trompeta, anunciando, ¿verdad?, que pronto sonará esa trompeta. Pertenecemos al Movimiento Misionero Mundial. Aleluya. Amén. Así que vamos a orar para despedirnos, y vamos a orar también por la bendición de mi hermano Marlon. Amén. Aleluya. Oramos. Padre que estás en el cielo, te damos la honra y la gloria. Te damos gracias, Señor, una vez más por permitirnos, gracias, Señor, papá, por estar una vez más, Señor, estar en este lugar, en tu presencia, Padre, primeramente, presencia, Señor, predicando, y segundo, Padre, dándole a conocer tu palabra, sí, Padre, al pueblo, alabado, a su Señor, pueblo que te ama, Señor, y al pueblo que se ha alejado, Señor. Que escuchó tu palabra, Señor. Sabemos que tu palabra no vuelve atrás vacía, Padre, en el nombre de Jesús. Y si hay alguna enfermedad, Padre, en tus manos, Padre, Señor, que han estado ahí, Señor, pidiendo por ese milagro, Padre, declaramos, Señor, en el nombre de Jesús, un milagro, Padre, en aquel, Señor, que ha escuchado tu palabra y se ha arrepentido, Señor, en el nombre de Jesús. Toca la vida, Padre, tú lo puedes hacer, Padre. En el nombre de Jesús, enfermedad, amado Señor. Tú eres poderoso, Padre. Gracias, Papito Santo. También te pedimos por la vida, Señor, de mi sobrina Karina Espinosa, Padre. Que seas, Marlon, tú, Señor, trabajando. Mira, Señor, en esta muchacha, en esa leucemia, en el Padre, nombre de Jesús, Padre. Tampoco, Señor, glorifícate, para que seas tú, Padre, sanando, si es tu voluntad, esa vida, Padre, que seas sánala, tú, Señor, Señor, glorificándote. Pero que puedas testificar que sanó fue Cristo, Señor, Jesús. Es, alabado tu nombre, Señor. Sana, Señor. Solamente tú la pudiste sanar. Yo quiero que ese testimonio se vea, Papito Santo. Te pedimos, Padre Santo. Y que esté también, Señor, un legado gracias para que la familia completa fuimos nosotros sanados y curados, Padre. Así es, papá. Nosotros declaramos la sanidad, Padre, sobre esta niña, Dios, así es, en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque solo tú puedes hacerlo, papá, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Nosotros te pedimos, Padre amado, que seas tú glorificándote, Señor, en el nombre del Señor. Solo tú puedes hacerlo, Padre. Solo tú puedes hacerlo. Así es, amén. Mi alma te alaba, Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Así que hemos llegado, amados hermanos, al final del programa. Esperando poderlos tener nuevamente el fin de semana que viene, si Dios nos ha llamado, amén, ¿verdad? Si Dios nos ha tocado esa trompeta para irnos justamente con Él, pues esperamos poder estar nuevamente con ustedes, ¿verdad? En sintonía por medio del canal Cristo Roca Fuerte, amén. Les damos pues así la despedida y les damos una bendición grandemente en el nombre del ministerio Al Sonar de la Trompeta. Dios la bendiga. Dios le bendiga, Dios me lo guarde. Estaremos orando por las peticiones, amén, de los hermanos que nos han estado escribiendo. Estaremos, ¿verdad?, llevándolos en oración por cada necesidad, ¿verdad?, que hay en cada uno de ustedes. Vamos a seguir, ¿verdad?, trayendo la palabra del Señor. Recuerde, todos los sábados vamos a estar predicando la palabra del Señor por este mismo canal. Amén. Así que les invitamos a que usted pues nos sintonice, hora 2 de la tarde, hora Nueva York, y 12 del mediodía de allá en Guatemala. Así que un saludo desde Nueva York, y saludamos a todos los amigos y hermanos que se pudieron estar sintonizándonos ahí y oyendo la palabra del Señor. Así que recuerde que nosotros no predicamos para agradar a nadie. Nosotros no predicamos para que nos den like. Nosotros no predicamos para alcanzar fama. Nosotros predicamos para alcanzar las almas. Amén, para que la gente se convierta a Cristo y decirle que esto es hasta que suene la trompeta. Dios le bendiga, Dios me lo guarde. Va gritando, mamá, un esposo va buscando
familia. Versículo de la palabra del Señor. Primera de Tesalonicenses 4, 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, aleluya. Oiga bien lo que dice. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto,
exhortaos los unos a los otros. ¡Aleluya! Con estas palabras. Nos vamos, hermano Marco. Amén, aleluya. Yo me quiero ir, pero yo no me quiero quedar. Nos vamos de esta tierra. Aleluya. Aleluya. Se queda el diablo reinando aquí. El diablo va a estar reinando, el homosexual. Es cierto, el diablo es homosexual. Acerca los tiempos finales y es lo único que la gente no se pone a pensar. Es más, les gusta ver el pecado, pero no saben a lo que se están sometiendo, no saben lo que están en realidad esperando, no saben lo que está a la puerta, no creen que esto viene ya, esto ya está sucediendo, no es que ya viene, esto ya está sucediendo. Cristo vino. Cristo vino. Aleluya. Aleluya. De toda esa alma. Aún estamos al tiempo para ponernos firmes a la brecha de Cristo Jesús. No te avergüences de predicar un evangelio o de ir a asistir a una iglesia donde se predique una sana doctrina, porque en aquel día también se van a avergonzar de ti si tú te avergüenzas. Estamos a tiempo y no fuera de tiempo. Dios nunca te va a llevar el mensaje antes de que te suceda lo inesperado. La muerte está a la vuelta de la esquina, al abrir la puerta de tu casa, y si no estamos a cuentas, es triste, lamentable y penoso. En realidad, que nuestra vida, nuestra alma, verdad, que le pertenece a Dios, sea tirada a un lago de fuego eterno. Amén. Por eso es de que nosotros les predicamos de esto, de esta manera. Y no, ¿te imaginas que cuando el anticristo esté reinando en la tierra, o sea, el diablo va a estar gobernando esta tierra después de que la iglesia se vaya? ¿Ah? ¿Qué es lo que irá a ver ahí? Ah, no, depravación. ¿Depravación? Sí. El diablo. Pandemonio, eso es. El diablo gobernando la tierra, imagínense, ya están empezando. En la antesala de todo lo que estamos viendo, la inmoralidad, el homosexualismo, la lesbiana, el aborto. Ay, Dios mío, pero un día van a tener que darle cuenta al Señor a aquellos tibios también que no quieren llevar la cruz de Cristo, a los aguados, aquellos que llevan un evangelio huichihuache, aquellos que tienen un evangelio barato, que no cambian, que siguen pecando y pecando. Un día van a darse cuenta que la iglesia que se guardó en santidad es la que se fue de esta tierra. Una iglesia sin mancha, sin arruga. Nos vamos de esta tierra. Nos vamos. La trompeta va a sonar. Y es, amén. No te avergüences del evangelio, porque es poder de Dios. No lo digo yo, lo dice la escritura. Si está escrito, se va a cumplir. Y el próximo tema para el próximo sábado va a ser Cristo vino, Cristo vino, la gran tribulación, aleluya. ¿Cuántos están preparados para ese rapto? ¿Y cuántos están ya decididos que se quieren quedar aquí? Porque es una decisión. Yo no me quedo, yo me voy con él, yo me voy con él, aleluya. La gran tribulación, el diablo reinando, Dios reprenda al diablo. Es una decisión que tienes que tomar, ¿no? Eso no lo decide Dios. Dios te está dando y te está dando la guía. Aquí está la guía. Pero depende de ti, a dónde, qué elección quieres tomar, qué camino, si es para el infierno o para el cielo. No hay camino. Es más, casi que estamos casi que entrando ya a ese tema. La única salida es Cristo. Aleluya. Cristo vino. Aleluya, Cristo vino, nos fuimos. Solo deja que arrepientas de verdad, no hay remedio. Cruz,
salida. Así que, amados hermanos, el próximo tema para el próximo sábado será la gran tribulación. Cristo viene por la iglesia. Amén. Así que prepárense, que vamos a estar predicando el próximo sábado. Así que esto es, hermano Marlon, hasta que suene la trompeta. Aleluya. Dios le bendiga. Dios me lo guarde. Ay, santo Dios. Gracias, Señor. Gracias.